Hello. Para la misión del mes de mayo del K-Influencer Academy teníamos que hablar, o tenemos que hablar, de lo que es el mat de Corea, que es cuál es el sabor de Corea. Mat puede tener diferentes significados. Está sabor, placer, sentir. Y en mi video pasado lo centré más que todo como en el sentir. Y lo relacioné mucho al sentir el K-pop cercano a uno y las amistades que uno hace y todo lo demás que uno experimenta gracias al K-pop, que yo creo que ese es como el sabor de Corea para mí. Ahora, el mat de Corea también es sabor, o sea, el sabor de la comida. Y hace un par de meses, cuando yo andaba en Corea, me dediqué a comer. En este video lo que quiero hablar es de la comida. Este es un episodio 2 de ¿cuál es el mat de Corea? A principios de marzo andaba en Corea y el presupuesto que llevaba como para compras o cosas extras, literalmente me lo gasté comiendo. Habían muchas cosas que quería probar, habían muchos platillos que quería como comer y no quería negarme como a experimentar la cocina coreana como propiamente coreana. Tengo que admitir que nunca me había comido un bibimbap. En el vuelo de Estados a Corea, uno de los platillos que nos dieron fue un bibimbap. Y se los juro que fue la cosa más deliciosa que yo he probado como en mi vida. O sea, esa fue como mi primer paso a enamorarme del bibimbap, porque yo regresé a mi casa y ahora soy como una bibimbap lover. De verdad que yo, no sé, si me dijeran que solo puedo comer como un platillo coreano por el resto de mi vida, yo creo que sería el bibimbap, porque de verdad me encantó. O sea, cuando llegábamos a un restaurante y no sabía como qué pedir, siempre me pedía un bibimbap, porque es delicioso. No. Literalmente solo me la pasé comiendo bibimbap. O sea, como viendo las fotos de la comida que comí durante el viaje, tengo más fotos de bibimbap que cualquier otra cosa, pero es que me gustaba mucho. Y me gustaba como que en diferentes lugares, o sea, como que en todos los lugares a los que iba, sabía esencialmente como un bibimbap, pero tenía algo que lo hacía diferente, o sea, como que muy propio del lugar. Tengo que decir que mi favorito fue el que comí en el restaurante de la señora que alimentaba a BTS. Se llama Jujun Sikdan. Literalmente me encantó. O sea, yo a veces sueño con ese bibimbap. Yo digo, oh, estaba demasiado rico. Estaba tan rico, que ni siquiera me grabé comiendo. Literalmente, como que hay varias comidas que estaba como probando y me grababa como para tener como mi honest review, y en ese estaba tan bueno que ni siquiera me dio chance como de sacar el teléfono para grabar, así de bueno estaba. Ya que les conté que el bibimbap fue mi comida favorita durante el viaje, les voy a contar un par de cosas que aprendí sobre este. Bibim viene del verbo bibita, pero está escrito de la forma en la que un verbo pasa a ser un sujeto. El verbo bibita tiene diferentes significados o diferentes usos. Número 1, como frotar o restregar algo contra otra cosa. Número 2, mezclar ingredientes frotando o mezclando los ingredientes. Entonces el bibimbap es literalmente un platillo que hay que revolverlo o mezclarlo para poder disfrutarlo de la mejor manera. Los ingredientes para un bibimbap son el arroz, los vegetales, la carne, el huevo y los condimentos. Dentro de los condimentos principales que se utilizan en el bibimbap está el gochujang, que es considerado como el rey de las salsas picantes en Corea del Sur. Otra forma muy famosa en cómo sirven el bibimbap es en estas ollitas de piedra que están calientes, que se le conoce como el bibimbap dolsot, que es literalmente que lo sirven caliente y se mantiene caliente durante como todo el tiempo que uno la está comiendo. Esta versión yo también la probé y la verdad es que sí le da como un toque diferente, porque pasa caliente todo el tiempo, pero a veces estaba muy caliente para comer, entonces como que uno tenía que tomarse su tiempo para no como quemarse. Después de probar el bibimbap, me parece que es un platillo que es muy versátil y que aunque haya ciertos ingredientes como los vegetales que se pueden intercambiar dependiendo de la forma en la que uno lo quiera preparar, siento que es un platillo que mantiene muy bien la esencia de la comida coreana y por ende el sabor de Corea. Lo último que les puedo decir es que, como lo dice su nombre, el bibimbap literalmente hay que mezclarlo todo antes de comerlo para que la experiencia sea aún mejor.